We are one. ¿Qué significa we are one? Todos somos uno. Independientemente de tus creencias religiosas, color de piel, creencias políticas, culturales, clase social, género, todos somos uno. Es para acabar con el odio, la división. Es una campaña de amor, es una campaña de paz. Todos somos uno. El bullying. Este es uno de los temas que más preocupantes para todos. Yo creo que todos hemos estado en una situación donde nos hemos sentido bulleados. El bullying no nada más existe en las escuelas, sino en todos los ámbitos, en todas las edades, trabajos, escuelas, universidades, todos los países. Incluso yo creo que yo me he sentido bulleada en muchas ocasiones. Y yo creo que es hasta que te pasa por primera vez que empiezas a darte cuenta de cómo hay tanto odio en el mundo. La primera vez que yo me sentí rechazada, yo estaba en la secundaria. Y yo venía de una casa de mucho amor. Todo era perfecto y todo bien. Y la primera vez que me han excluido, que no me han invitado a la pijamada, o que me hacían un lado mis amigas que fueron las mismas amigas desde la primaria. Y tengan en cuenta que en esa edad, toda tu vida es esa primaria, es esa secundaria. Entonces te viene el mundo abajo. Yo iba a la escuela siempre con dolores de estómago, nerviosa, no quería ir ya. Y siempre pensaba y decía, que ya se acabe esta etapa, ya quiero que se acabe la secundaria. Pero yo, ¿cómo reaccioné? Mucho tiempo reaccioné enojada, tenía sentimientos negativos con personas que me han hecho las maldades. Pero luego un día, al final ya casi de terminar la secundaria, respondí con amor. Dije, estas personas me hicieron fuerte, tolerante, me enseñaron a quererme a mí misma y no tener que cambiar o ser borrega de ninguna para que me aceptaran. Me empecé a decir, bueno, es mejor calidad que cantidad. Prefiero estar con gente alrededor que me quieran tal y como soy, a estar con personas que no me acepten, que me rechacen. Yo creo que todos nos hemos sentido bulleados en algún punto. Pero acuérdense que el que más ruido hace es el más débil. Si alguien está tratando de lastimar, de hacer un lado, de rechazar, es por algo. Déjalo, sálos a un lado. Nunca dudes de ti mismo, porque el bullying tiene consecuencias graves. A muchas personas han resultado en ansiedad, en depresión, incluso hasta en suicidios. Entonces hay que querernos, respetarnos y aceptar a los demás. Discapacidad. Discapacidad es una dificultad física o mental. Yo estudié psicología, lo cual hice muchas prácticas con personas con discapacidad. Y uno de los problemas más graves de ellos es que todos los días ellos están luchando una batalla. Una batalla que nosotros no sabemos por lo que ellos están pasando. Y aparte de eso, no ser aceptados dentro de un grupo o sociedad o una escuela. Entonces, Nelson Mandela una vez dijo, nosotros no nacimos odiando, discriminando, haciendo un lado a los demás, criticando. Nos enseñaron o lo vimos. Entonces, si podemos aprender a amar, hay que también aceptar. Diversidad cultural. Diversidad cultural es un tema que a mí me pone muy sensible, porque yo creo que todos deberíamos ser orgullosos de dónde venimos. Nuestras lenguas, nuestra forma de vestir, nuestros idiomas, nuestra historia, tradiciones, costumbres. Y no hay que discriminar a otros por sus formas de ser. Yo vengo de una casa donde mi papá era kurdo, musulmán, mi mamá mexicana, católica. Entonces, diario veía idiomas, tradiciones, formas de vestir diferentes.
Y tengo tantos recuerdos buenos como también malos, donde me han discriminado por eso, donde he ido a la escuela y he evitado decir que mi papá es musulmán, por miedo a que alguien me critique o me rechace. Pero hay que sentirnos orgullosos. Los pueblos indígenas son los que, nos hacen ricos en historia y en país. Todos los países son ricos en historia, pero es su historia que lo hace ricos. Mi fundación, tenemos un libro que enseña inglés y una de las ediciones son para personas de idioma purépecha, que es una comunidad indígena. Y yo siempre trato de decirle a todos, cada que viajes, todos los días que prendas la tele, 10 minutos de noticias, leer algo nuevo de otro país, de otra cultura, de conocer a una persona de otro estado, de otro país, de otra creencia, de otra comunidad, y preguntar, no te cierres. Se nota cuando una persona que juzga y es cerrada, es porque no ha viajado, no ha estudiado, no se ha cultivado lo suficiente. Porque cuando tú tienes amistades de diferentes lados y diferentes maneras de pensar y de ser, no eres tan fácil de juzgar. Uno fácil juzga hasta que le pasa a él mismo. Esta persona indígena que me ayudó a escribir este libro, le preguntaba de todo. ¿Cómo es tu comida? A ver, me regaló sus vestidos, me enseñó dónde vivía, sus formas de levantarse todos los días, tan diferentes a las nuestras. Pero lamentablemente me platicó cómo han también sido segregados, rechazados, y no han tenido las mismas oportunidades que otros. Aprendamos a respetar y apoyar a todos por igual. Igualdad de género. Qué triste que todavía hoy en día veamos estas desigualdades e injusticias. Lo único que buscamos son los mismos beneficios, los hombres y las mujeres. A mí me ha pasado muchas veces que me dicen, Hanna, tú no porque eres mujer. No, Hanna, no, mejor no, tú no. Tú no puedes. No, eres muy sensible, tú no. No, Hanna. Dame una oportunidad, no me subestimes. No sabes. Tengo la misma preparación igual que tú. Tengo la misma capacidad. Pero yo que me he encontrado también en otras partes donde no me han ni querido tomar la palabra otras culturas, otras maneras de pensar, por ser mujer. Hace poco estuve en un país extranjero donde estaba manejando un auto y atrás de mí me chocó otro auto. Y cuando me bajé, muy calmada, para ver qué se podía hacer, la persona me dijo, no voy a hablar con una mujer. Ok. Se regresó. Y me fui. Y también en muchas ocasiones donde no he podido estar sentada en el mismo lugar que hombres. O no te ven a los ojos. Lo único que queremos es igualdad. Yo creo que ya es momento de... Orientación sexual. Qué triste que en el 2019 todavía sea una discriminación. Discriminación porque muchos de mis mejores amigos y de las personas que más quiero se han sentido que no pueden ser ellos mismos por miedo a ser discriminados, rechazados, insultados, lastimados físicamente, emocionalmente, palabras, malas palabras. Hace un año uno de mis más cercanos amigos me dijo, le tengo que decir a mis papás porque ya estoy cansado de vivir en una prisión donde no puedo ser yo mismo. ¿Te imaginas que seas discriminado por un gesto, por algo romántico, por algo que quién eres? Y por vivir en una sociedad donde no es aceptada, no puedas ser tú mismo. Un sentimiento. Mi mejor amigo se tuvo que ir de la Ciudad de México y me dijo, mi familia me echó de la casa y ya no me quieren volver a ver y dicen que ya no son su hijo. Y se tuvo que ir a una ciudad donde fuera un poco más abierta el tema. Y yo le dije, no se vale. Y él ya estaba cansado de actuar de una forma ante las amistades de sus papás y de la sociedad. Puntos de vista políticas. Yo estuve 6 años en la política.
Tuve diferentes cargos políticos, responsabilidades diferentes. Mis causas son tal vez también un poco controversiales para muchos. El apoyar a migrantes, el apoyar a refugiados, pues a mucha gente a lo mejor no le puede parecer. Pero hay que respetar los puntos de vista diferentes. Si yo quiero apoyar una causa y la apoyaba, siempre tenía tres ataques. Si yo subía apoyo a una caravana, o yo tenía ganas de apoyar la educación, siempre había alguien que no pensaba igual. Y está bien. We can all agree to disagree. Todos podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Nada más que con respeto. Religión. Yo creo que todas las religiones pueden, yo puedo decir, que pretenden abonar un bienestar y paz. Aunque muchas personas perdieron la vida por sus creencias, muchas generaciones han sufrido, han ocultado en quién creen, han perdido su fe por eso. Y yo digo, ¿por qué no todos podemos creer como queramos creer? Mi mejor amiga judía, mis amigos de diferentes budistas, cristianos, musulmanes, todos los amigos de mi papá son musulmanes y ahorita están en Ramadán. Yo los respeto y ellos me respetan. Y no nada más los respeto, me gusta escuchar cuáles son las formas diferentes de ellos de vivir. Los acompaño a veces a sus casas espirituales. Y también me siento ahí, también rezo con ellos. Porque para mí hay un Dios. Aunque cada quien crea diferente. No hay por qué haya tanta guerra y odio hoy en día. Por tu fe. Ya es momento de que todos nos podamos respetar en quién creamos y cómo queremos creerlo. Estatus socioeconómico. ¿Cuántas veces han escuchado, les han dicho, ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te apellidas? ¿Cómo se llama tu papá? ¿De qué escuela vienes? ¿De qué club? ¿De qué empresa? ¿De qué dueña de qué? ¿Quién es tu padrino? ¿Quién conoces? ¿Me juzgan sin conocerme? ¿No me quieren conocer antes de saber todo eso? ¿A qué me dedico? A lo mejor, ¿qué me gusta hacer? Antes de ser juzgada por tal vez un apellido o un club. Pero tristemente, ¿cuántas veces somos juzgados? Lo pueden ver en Made in Mexico. Sin conocerme, me juzgaron. Lo puedes ver en todas las áreas. En secundaria, ya fui rechazada. En la política, cuánta grilla también viví. ¿Quién eres? ¿Quién te defiende? ¿Quién te apoya yo? Nada más soy Hanna. Y eso es suficiente. No tienes por qué comprobarle nada a nadie. Y hay que aceptarnos tal y como somos. Sin etiquetas. Diversidad de color de piel. Lamentablemente el racismo todavía hoy en día influye muchísimo. Y yo creo que nosotros como mexicanos, todos seguramente tenemos una experiencia. Al menos yo sí. A mí me han juzgado por ser mexicana, por ser kurda, por mi tono de piel, por cómo hablo, por... Racismo existe. Y lo triste es que ¿cuántas generaciones más van a sufrirlas? We Are One Campaign es una campaña de amor, de paz. Es un cambio cultural, porque podemos tener las leyes. Cambia de presidente cada 6 meses, cada 6 años. Cambian de políticos. Pero lo que necesitamos es un cambio cultural. Que cada generación sea mejor que la pasada. Que les demos herramientas a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que ellos a los hijos de ellos. Para que cada generación seamos más unidos, más en paz, más respetuosos, más aceptados. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué muros? ¿Por qué restricciones? ¿Quién nos enseñó a ser así? Yo crecí en una familia con tanta diversidad y ya que salí al mundo, mis papás me soltaron y volé. Vi tantas divisiones,
¿Por qué? Yo he sido discriminada muchas veces, yo creo que todos, ¿no? Buleados. Y por alguno de estos temas tal vez, o tal vez no, tal vez otras. Pero el punto es que esta es una campaña de amor. Y es una campaña de paz. Y mi meta nada más con esta campaña es que podamos hacer un poquito, cada generación, un mundo mejor. Con armonía, amor y paz. We are one. Gracias.